www.cso24.com.ar para estar bien informado. Próximamente en Capitán Sarmiento abrirá sus puertas Perfumería Varela. Pañalera, artículos de limpieza y bazar. Nos encontrarás en Avenida Presidente Perón, 786, esquina Guido Lucotti. Ya lo sabes, próximamente en Capitán Sarmiento. Perfumería Varela. Aviso importante. Aviso importante. Antes fuimos Canal 6. Aviso importante. Luego Televisora Capitán Sarmiento. Aviso importante. Ahora Cablevisión. Y desde octubre somos CSOI 24 TV. CSOI 24 TV. Aviso importante. Nuestro multimedios crece día a día y lo celebramos con vos. Con vos. Con vos. Gracias por permitirnos hacerlo desde nuestro trabajo y dedicación. CSOI 24 TV, desde octubre para vos. CSOI 24 TV, desde octubre para vos. CSOI 24 Multimedios. Muy bien, amigos, buenos días para todos. Un gusto para mí saludar a Lucas Villarruel, voz de nada más y nada menos que la 2001. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos, para vos y toda la gente de la audiencia. Así que, bueno, un gusto enorme saludarlos a todos. Y, bueno, decirle buen día a toda la gente de Capitán Sarmiento. Lucas, preparándote para lo que va a ser un gran show, si Dios quiere, el próximo sábado aquí en el Prado Español, ¿verdad? Bueno, este sábado 2 de octubre estamos muy contentos de volver a esta hermosa ciudad, Capitán Sarmiento, que siempre nos han recibido con tanto cariño. Así que, bueno, estamos muy felices de volver a ruedo también, ¿no? Porque hemos nos ha tocado trabajar por distintas partes del país. Y, bueno, volver a Capitán Sarmiento es un lugar muy lindo, donde nosotros siempre nos sentimos cómodos tocando y la gente nos conoce. Así que, bueno, este sábado estamos preparando un lindo show para disfrutar y para bailar con la 2001 en la noche del Prado Español. ¿Harán dos presentaciones, Lucas? No sé cómo es el tema del arreglo que ha hecho nuestro manager, así que, bueno, después lo vamos a estar informando seguramente, pero en el caso de que no haya dos presentaciones, tenemos un show de larga duración donde hacemos muchísimas canciones. De lo nuevo que estamos presentando, de los clásicos que le gusta escuchar a la gente, así que va a ser un show muy hermoso, muy lindo, donde va a tener de todo para que la gente lo pueda disfrutar. Lucas, ¿cuánto han crecido en estos últimos años, no? La verdad que sí, nos sorprende muchísimo todo lo que va pasando con la banda, porque, digamos, veníamos con mucho trabajo antes de la pandemia. Pero ahora, digamos que dentro de todo se está volviendo la normalidad, ¿no? Por decirlo así, nos hemos encontrado con un montón de cosas y con un montón de llamados de distintas provincias del país, donde nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos porque, digamos, hemos laburado mucho en la pandemia a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros canales de YouTube, donde hemos hecho streaming en vivo, grabar temas nuevos. Digamos, no nos quedamos quietos en la pandemia.
Y bueno, digo yo, bueno, valió la pena por ahí tanto laburo porque hemos crecido muchísimo en las redes sociales, nuestro canal de YouTube está cada día más grande, donde te encuentra gente de distintos lados, y está buenísimo eso. La verdad que ha crecido un montón el grupo, y ya, bueno, atravesando estos 20 años de la 2001. Lucas, vos decías del trabajo que se hizo en pandemia, una pandemia que fue muy dolorosa para mucha gente que perdió familiares, pero además de eso, que debe ser lo peor de todo, por supuesto, ¿no? La muerte de un familiar, un amigo, un vecino, el hecho que no puedan trabajar, en el caso de ustedes, los músicos, ustedes y tantos otros, han pasado momentos duros también, ¿no? Porque quien vive de esto sabe lo que es no poder trabajar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, digamos, creo que fueron dos años, pasaron casi, ¿no? Pero ya vamos a tratar cumpliendo. Sí, en marzo. En marzo cumplimos 2 años casi ya. Bueno, ahora estamos, digamos, ya cerquita, digamos, sin querer. Y, digamos, ha sido duro para todos, ¿no es cierto? Para todo el mundo. Pero, digamos, la industria musical, y cuando decimos música se habla de mucho, ¿viste? La industria musical ha sufrido un montón. Si te pones a pensar, es la minoría, digamos, pero donde trabaja mucha gente también, muchas familias. Y cuando hablamos de música, no hablamos solamente del cantante, hablamos del que toca la banda, el que toca el güiro, el que toca el timbal, el staff, el que carga los parlantes, después las empresas de sonido, las empresas de, no sé, de catering, las empresas de salones. Bueno, digamos, abarca un montón, digamos, lo que es la palabra música. Entonces, bueno, hemos sufrido bastante, pero nosotros particularmente, la 2001, como tenemos estudio de grabación propio, tenemos la posibilidad de armar videos, clips, y siempre estar haciendo cosas nuevas, nos ha ayudado un montón, porque uno por ahí medio como que se decaía, y decir, no, loco, hay que seguir adelante. Entonces pusimos a grabar FTs con bandas grandes como la Banda 21, como La Conga, como Lisandro Márquez, con grandes artistas de primer nivel que hemos grabado con ellos, y la verdad que bueno, que también nos ha hecho crecer muchísimo más en distintas partes del país. Claro. Estoy pensando en los clubes también, que han mantenido sus puertas. No, digamos, cuando uno dice música, ahí se abarca un montón de cosas. Incluso hasta publicidades de radio, que por ahí los negocios no le daba para seguir, digamos, manteniendo la publicidad, y te decían, che, no me pasé la propaganda de la radio, ponele, ¿no? Claro. Hasta cosas de eso han pasado, ¿no? Digamos que la palabra música abarca bastante, digamos, lo que fue en la pandemia, porque no había manera de poder generar, digamos, algún dinero o poder mantener los gastos, ¿no es cierto? Uh-huh. Lucas, y lo máximo que han llegado, vos decís, mirá, en estos 20 años de la banda, lo máximo fue esto. Bueno, mirá, hay un montón de cosas que podría contarte, porque, digamos, a mí me gustan todos los escenarios que nosotros cantamos. Digamos, todos los escenarios son importantes. Pero bueno, cosas lindas que hemos hecho, que fue en el 2019, llegar al el 2020, ya estoy perdido ya. Sí. 2020, que hicimos los carnavales de Lincoln, llegamos a ese escenario tan grande, ¿no? Estar cerrando una noche, ser el show principal. Ahora, bueno, digamos, estamos yendo a distintas provincias. Bueno, ya, digamos, como es conocimiento de la gente, ya la Patagonia, digamos, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, ya la gente conoce, ven nuestras redes sociales, que siempre vamos a tocar para aquellos lados, pero ahora se nos viene una oportunidad muy linda de poder llevar nuestra música a Córdoba capital, de poder ir a Mendoza, San Luis, San Juan, así que bueno, estamos contentos, digamos, pero digamos, cosas importantes, se han logrado un montón de cosas, la verdad. Lucas, entrar a Córdoba no debe ser tarea sencilla, ¿no? Ahí va a ser una prueba de fuego. Claro. O no, alguna no, nos dice, chao, loco, váyanse. Pero bueno, porque justamente es la cuna del cuarteto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos, nosotros acá tenemos nuestra manera de disfrutar el cuarteto también, y lo hacemos con mucho respeto. Nosotros tenemos
tenemos este cuarteto romántico, ¿no? Nosotros ya no hacemos cuarteto merengue o cuarteto característico, que de hecho hemos grabado un par de temitas, pero digamos, el fuerte nuestro es el cuarteto comercial, es un cuarteto romántico, donde la gente de esta zona, podría decirte 400 kilómetros de redonda, lo baila todo el mundo. Así que bueno, pero bueno, va a ser muy lindo, va a ser un desafío muy lindo poder llegar a Córdoba Capital y bueno, regalarle nuestra música a esa gente, ¿no? Lucas, y vos, en lo personal, Lucas Villarruel, cuando escuchás aquellos primeros temas de la 2001 y estos temas de ahora, ¿notaste que la mejoría es notoria, pero vos en lo personal también te das cuenta, ¿no? Sí, la verdad que sí, la diferencia es abismal, digamos, en cuanto a todo, en cuanto a sonido, en cuanto a vestimenta, en grabaciones, en un montón de cosas que uno, sin querer, hasta el transporte te puede decir. Y uno siempre recuerda hacia atrás, cuando uno arrancó con dos bafrecitos, tocar el cumpleaños de 15, cumpleaños de 70, cumpleaños de un bautismo, cena show, hemos tocado toda la cena show a vida y por haber, digamos, siempre remándola, y de repente, de pasar a ser un grupo, digamos, de baile, un grupo, ¿cómo te puedo decir? Zonal, ¿no? Por decirlo así, hacer un, digamos, un show musical donde la gente, la misma gente nos transformó a nosotros, a que nosotros seamos un show musical, ¿no es cierto? De donde la gente se apasiona con lo que hacemos, digamos, con las canciones que tenemos, y también uno también buscó un poquito de eso también, ¿no? De mejorar el sonido, de buscar canciones que la gente se pueda sentir identificada, de hecho lo hemos logrado, y bueno, la verdad que nada, es algo muy lindo, la verdad, todo dio un vuelco a partir del 2012, cuando nosotros hicimos nuestro 2013, donde hicimos nuestro primer aniversario en el Teatro Italia de Rojas, y donde fue una explosión de gente, donde, digamos, ahí se transformó el grupo, ¿no? De ser una banda zonal, una banda de baile típica, donde uno festeja el aniversario y viene gente de todos lados, y donde explota el teatro, y vos decís, esta gente me vino a ver a mí. Vos sabés porque que no había otro grupo que no sea la 2001, ¿entendés? Entonces, ahí fue como que ya el grupo dio un paso a otro. Te iba a decir, lo vi ese video. Impresionante cómo la gente, la comunión que había en ese teatro con ustedes, ¿no? No, impresionante. Yo la verdad no lo puedo creer. Después hemos tenido últimos aniversarios hermosos. Nos hemos cambiado del teatro a un club porque ya era tanta cantidad de gente que no podíamos meterla, ¿viste? Donde nos reclamaban que querían bailar. Bueno, nos vamos para un club más grande y era el mismo problema, cae más gente. gracias a Dios, ¿no? Y bueno, hemos hecho el último aniversario que fue el 2019, después se vino la pandemia, obviamente. Fue un aniversario hermoso, un escenario espectacular donde la gente quedó deslumbrada. Pero ese primer teatro está acá, ¿viste? Todavía, porque fue una cosa donde uno no lo podía creer, digamos, lo que estaba pasando. Lucas, son profetas en la tierra de ustedes, ¿no? Cosa que tampoco es fácil de lograr. Digamos que sí, digamos que sí, digamos, a ver, acá la gente está acostumbrada a vernos, ¿no es cierto? Somos vecinos, entonces, por ahí hay gente que te dice, hola Lucas, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Pero no vienen así, che, foto, ¿no? Porque, digamos, ya somos de acá, ¿viste? Claro. Pero la verdad que sí, la verdad que siempre la gente a la hora de los eventos siempre nos convocan, siempre nos están proponiendo cosas para hacer en Rojas, todo tipo de eventos, ¿no es cierto? Entonces, eso está bueno y bueno, también que la gente de Rojas nos acompañe, es muy bueno para nosotros. Pero bueno, siempre nos preguntan, ¿cuándo tocan en Rojas? ¿Cuándo tocan en Rojas? Y bueno, siempre andamos para afuera, pero bueno, siempre se hace un tiempito y se puede tocar en la ciudad. Vos sé que te iba a preguntar, te anticipaste con la respuesta. ¿En qué momento ustedes o vos notaste que ya no eran el grupo para el cumpleaños o para alguna cena del centro de jubilados, digamos, ¿no? Dejaron de ser ese grupo y ya ahora tienen, desde hace un tiempo largo,
presencia a nivel nacional. ¿Fue en ese 2013, Lucas? El 2013 fue el impulso. El 2013 fue el impulso, digamos. Es una etapa, o sea, llegamos hasta la mitad y de ahí ya se hizo el cambio, digamos, porque la gente ya vio ese show, la gente, digamos que la gente, la misma gente lo transformó al show, ¿no? Entonces ahí fue el quiebre, digamos, donde uno dice, che, y si cambiamos el chip, cambiamos un poquito la cabeza y empezamos a ir un poco más allá, buscarle otra vueltita, y bueno, de hecho lo hemos conseguido, pero siempre teniendo los pies sobre la tierra, siempre acordándose de uno dónde viene, de uno dónde tocó. Bueno, después con el tiempo, obviamente, que hemos llegado a la televisión grande, a llegar a América TV con Pasión de Sábado, ¿viste? Son cosas que están después en todos los medios importantes de Cuarteto. La verdad que, bueno, son cosas que uno por ahí dice, che, ¿qué está pasando, no? Y está buenísimo eso. ¿Cumbia? ¿Lucas? Cumbias estamos tocando, sí, tocamos cumbias. Digamos, el repertorio de la 2001 es muy amplio. La gente cuando ve la 2001 sabe de qué se trata. Entonces, como tenemos de todo en el repertorio, la gente la termina pasando muy bien, y siempre se van todos muy contentos. Claro. Bailan todos, ¿no? Baila todo el mundo, que eso es lo primero. Claro. Lucas, este sábado entonces, en Capitán Sarmiento, hablamos el sábado pasado, vos me decías que venían de trabajar, iban a trabajar, esto se está replicando todos los fines de semana, ¿no? El hecho de tener actuaciones. Sí, la verdad que sí. Se está cada vez con más laburo, justo cuando vos me mandaste, creo que el sábado era. Sí, estábamos caminando a las Flores, después volvíamos a Lobos. Y bueno, sí, la verdad que con muchísimo trabajo. La semana anterior estuvimos en Río Negro. La verdad que en muchísimos lados donde estamos tocando, y cada vez más laburo y cada vez más distintas provincias del país. Así que este sábado a la gente de Capitán Sarmiento los quiero invitar para reencontrarnos, para disfrutar la música de la 2001, y que va a ser un show espectacular. Lucas, te mando un abrazo grande, agradezco tu gentileza y bueno, nos vemos el sábado, si Dios nos da vida, espero que sí. Sí, ya estamos cerquita del fin de... Va, faltan un par de días, pero ya estamos. Sí, así sí, que bueno, sí. Invitamos a toda la gente de Capitán Sarmiento este sábado, vayan comprando la entrada, que este sábado 2 de octubre, la 2001 ahí en el Prado Español, así que nos volvemos a reencontrar, meta baile para disfrutar el show de la 2001. Y nos cantamos todos, así que lo esperamos a todos este sábado. Gracias, Lucas, te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Okay.